Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto, con la información para ustedes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Colima, allá con el gobernador que se oculta para no dar la cara como es, y fíjese lo que son las cosas. Es señalado por estar detrás de los actos, pues en contra de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Es cierto que Mario Delgado no goza de todas las simpatías dentro de un partido tan grande o de un movimiento de regeneración nacional, Morena, que es enorme en todo el país. Las decisiones total están ahí. En la designación de la candidata Indira Vizcaíno en Colima, ambos salieron en medio de agresiones. Bueno, está el caso Coahuila, para ser así de franco, el caso de Lenín Evaristo Pérez Arreola, ex colaborador aliado del PAN, ahora con Morena, le dan la presidencia municipal, ahora es diputado independiente, pero llegó por el PAN. Evaristo Lenín Pérez Arreola, hijo de Evaristo Pérez Arreola, papá, el que fue dirigente y fundador del Partido Auténtico de la Revolución Democrática. Bueno, para que vea cómo se mueven los intereses del famoso bloque del PRIAN, hay un bono de 5 millones de pesos, y estos generados por el empresario, o el más bien el junior, porque este no es empresario, este es el que aprovecha todas las ganancias lícitas e ilícitas que hizo el papá Claudio Xicoténcatl de Guajardo Laporte. Este se llama Claudio Xicoténcatl, Guajardo, González Guajardo. Ese es el que juntó a los, pues, ya estaban, el bloque opositor amplio, el BOA. Según el vocero de ellos, Salvador García Soto de El Universal, fue el presidente el que les dio la idea. No, eso ya estaba preparado. Bueno, van en distritos donde pueden perder, van a tratar de arrebatarle la mayoría a Morena, que ya lo sabemos. Esto incluye campañas de desprestigio a Morena, a sus candidatos, a sus dirigentes, al presidente de México, y los machuchones del billete que quieren recuperar el poder perdido, pues van a pagar 5 millones de pesos a cada candidato en los distritos donde tengan posibilidades de ganar. No va a ser en todos, pero le aseguro que va a haber mucho billete. Ya lo empezaron a soltar. Y lo dicen abiertamente, ni siquiera se ocultan, ¿eh? No estoy inventando nada, aquí está la información. Que así va a ser, pues claro, no puede ser de otra manera. Entonces, lo que ha ocurrido en algunos eventos de Morena, los que no han quedado conformes, pues igual se van a ir, no pasa nada. Al final del 2021, una gran mayoría de diputados federales van a pretender la reelección, y eso ya todos lo sabemos. Y tienen ese derecho, porque no fue una reelección aprobada por Morena, esa fue en el 2014, sí, con Enrique Peña Nieto, pero ese es otro tema aparte. ¿Va a ser difícil que retenga Morena 2021 la mayoría? No creo. Pero sí hay que considerar que está en juego mucho dinero, mucho poder, y que el poder lo tiene que ejercer el pueblo. A Mario Delgado le ha llovido sobre mojado. Le han cuestionado hasta el cansancio a Félix Salgado Macedonio. Saben que los va a atorar allá en Guerrero. Le han sacado de todo. Es el juego sucio. Es temporal. Es la temporada de las elecciones. Y el presidente Andrés Manuel, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, está en Colima. Allá estuvo con el gobernador. Y el gobernador dijo: pues tenemos diferencias de la Alianza Federalista, con una gorra así todo agachado y sin, pues sin asear. O sea, eso es un gobernador, esa cosa es el gobernador de Colima. Bueno, y el presidente sabe esto, obviamente, es un viejo lobo de mar, no le quiere andar a tole con el dedo, no, los agarra de bajadita, hombre. El presidente estuvo allá y va a ver lo que le dijo. Oiga, voy a hablar del tema con amplitud, por supuesto, porque tampoco se vale andar llevando agua a los molinos de otros, hombre. Si lo que queremos es el cambio, por favor. El PRI, el PAN, el PRD son lo mismo. Y son de lo peorcito, como han dejado al país. Le voy a hablar de este tema y le voy a decir cómo está el asunto de los millones que van a entregar a los candidatos del PRI, PAN y PRD, qué empresarios están metidos, desde luego. Todo lo que se ha dado con este enjuague de los apoyos del ala empresarial. Así les llaman ahora, en el rancho les dicen de otra manera. Le encargo, si no se ha suscrito en ACM Canal 54, apoye con su suscripción si le place y difunda el video. Gracias por su apoyo a este canal. Vámonos a la información.
¿Qué fue? Aquí tengo al gobernador. Mire, el líder de Morena le quiere dar por la buena y no, pues eso no funciona con ellos. Delgado a la Alianza Federalista, no deben mantener una lucha entre diferentes niveles de gobierno, sino conciliar. Pues no, no, no le van a hacer caso, hombre. Esto lo dijo allá en Colima, sobre lo que sucedió en este evento, que fue muy difundido, es parte del mismo golpeteo, y ahorita le voy a dar la explicación. Escuche primero. Hechos que ocurrieron en Colima en la designación de Indira Vizcaíno, y aquí tiene usted lo que dice el diputado Noroña: toda mi solidaridad y a Mario Delgado, no es un aliado, es un compañero de lucha, un hombre comprometido con el movimiento, mi solidaridad con ambos, como ya lo expresé, la agresión es cobarde y francamente creo que el gobernador está detrás. Lo que sucedió hoy en Colima es un acto de intolerancia, debemos trabajar para corregir y seguir adelante en unión. Mario Delgado, como siempre, es un gran aliado de la Cuarta Transformación. Un fuerte abrazo. Es un compañero más que un aliado, dice Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, es que si usted analiza el caso Campeche, el caso Nayarit, donde van todos juntos, es porque ahí no tienen posibilidades de ganar ni uno. Y así destapan sus acuerdos. Mire, la alianza opositora y el ala empresarial. La estrategia que trazaron los aliancistas y los representantes de la iniciativa privada incluye una campaña intensa de golpeteos en contra de Morena y sus candidatos. Por eso lo que leyó. Digo, destapados están. En la concreción de la inédita alianza opositora que competirá en las elecciones de este año, la clave que logró vencer al histórico antagonismo entre el PRI y el PAN, sobre todo la resistencia más fuerte que venían del panismo, fue la participación y el financiamiento de los empresarios, las pláticas y acercamientos para dar forma al bloque opositor. Tenía ya varios meses, sin que hubiera habido grandes avances entre los líderes de los dos partidos, pero no fue sino hasta que Claudio Xicoténcatl González y un grupo de empresarios los convencieron de firmar el acuerdo de Sí por México, cuando empezó a tomar forma esa coalición entre priistas panistas a la que se sumó el PRD. Un aliciente, aquí está el billete, que terminó de convencer a las dirigencias partidistas, fue el compromiso de los empresarios de apoyar con recursos económicos a los candidatos de la alianza opositora en distritos estratégicos para la Cámara de Diputados, a fin de aumentar sus posibilidades de derrotar a Morena y al gobierno de López Obrador, según dijo Claudio Xicoténcatl González, junto a un grupo de hombres de negocios, algunos de la Ciudad de México y otros de Monterrey, que se comprometieron con los líderes del PRI y del PAN a que en aquellos distritos en donde haya ganado Morena en 2018, y en los que la suma de los tres partidos se le pueda ganar al partido oficial, los candidatos aliancistas recibirán 5 millones de pesos para apoyar sus campañas. De acuerdo con fuentes que participan en estas negociaciones, la alianza opositora y los empresarios, el apoyo económico ofrecido será selectivo. No va para todos los candidatos, cerca de 180 distritos federales, en donde se estima que PRI, PAN y PRD postularán abanderados comunes. Solo los distritos en donde la alianza tenga posibilidades reales de ganarle a Morena. Previo análisis de encuestas y ejercicios de prospectiva, recibirán el apoyo económico del empresariado que apoya a la coalición, según la fuente. En el resto de los distritos, cada partido se rasca con sus propias uñas. Lo que sí quedó establecido entre los dirigentes de PRI, PAN y PRD es que los tres partidos cederán
algunas postulaciones en sus listas plurinominales para candidatos propuestos por el grupo de empresarios que respalda a la alianza, de tal modo que se garantice que algunos de los diputados de representación proporcional que lleguen a la próxima legislatura de la Cámara de Diputados representen las causas y banderas del empresariado. La estrategia común que trazaron los aliancistas, los representantes de la iniciativa privada, incluye una campaña intensa de golpeteo en contra de Morena y sus candidatos, además de cuestionamientos al gobierno de López Obrador, que se enfocará especialmente en los llamados distritos estratégicos, aquellos que se pretende arrebatar al partido gobernante para lograr el objetivo de romperle su mayoría parlamentaria. Lo que se viene es una guerra en la que se utilizarán, ya lo han hecho, los medios de comunicación, las redes sociales y todos los foros disponibles para debilitar al gobierno y a su partido, especialmente en aquellos distritos que ganaron en 2018 y que hoy le quieren arrebatar para evitar que vuelva a tener la mayoría en San Lázaro. Así que el famoso bloque amplio opositor, pues siempre existió y lo dan a conocer así. Ahora aquí tiene usted al gobernador de Colima, el mismo que señalan de estar detrás de esos asuntos, de esos ataques a Mario Delgado. ¿Qué dijo? Señoras y señores, mi administración sostiene y sostendrá una relación respetuosa con el gobierno federal. Es cierto, asumimos posiciones claras, abiertas, sobre todo en temas relacionados con el federalismo, la salud de la población y la defensa de los intereses de la entidad. Pero también es justo hacer notar que cuando existen coincidencias, nos sumamos de forma continua a los proyectos de la Administración Federal y hacemos patente nuestro respaldo cuando así es necesario. Un caso evidente es el relacionado con la Guardia Nacional, desde que apenas era un proyecto. Por eso, en aquellos momentos iniciales, acudimos a la sede de las deliberaciones legislativas para expresar nuestro apoyo decidido a esta importante propuesta presidencial. Ese apoyo no era irreflexivo. Entendimos que la creación de esta nueva institución podría ser una respuesta frente a los desafíos del combate a los grupos delictivos y para la recuperación de la confianza social en la seguridad pública. Por eso nos sumamos de inmediato y hemos hecho honor a esa disposición inicial. Eso se demuestra con el respaldo continuo del gobierno del Estado a la Guardia Nacional. Bueno, usted ya sabe, qué bonito presidentito y qué bien. Y el presidente respondió, oiga, sí observó las miradas, checó las miradas de Luis Crescencio Sandoval, que andaba ahí. Esto respondió el presidente. Con el propósito de combatir el contrabando y evitar la corrupción que prevaleció en los puertos de México durante mucho tiempo. Por eso se están tomando estas decisiones. Yo le agradezco mucho al gobernador, repito, por su apoyo. Como él lo ha dicho con claridad, podemos tener diferencias. Así es la democracia. Implica pluralidad. No es pensamiento único. Es diversidad. Es garantizar el derecho a disentir. La democracia va aparejada de la libertad. Entonces sí podemos tener diferencias y se tiene que garantizar en México el derecho a disentir, pero en ese marco también hay coincidencias. Tenemos que unir esfuerzos, unir voluntades para atender al pueblo en sus necesidades fundamentales, el que haya justicia, el que haya paz, el que haya tranquilidad y el que haya progreso. Por eso, qué bien que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez esté informando al pueblo de Colima, y yo lo respaldo, de que se va a construir un libramiento para mejorar el tráfico en Colima.
es una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos, 24 kilómetros. Esa es una inversión del sector privado que está apoyando el gobierno federal, porque necesitamos de la inversión privada, necesitamos de los tres motores de la economía. Bueno, pues con diplomacia y todo, el presidente no lo dejó ir vivo. Terminar con la corrupción en puertos como el de Manzanillo, Colima. El gobernador, pues embozado con una gorra, no sé qué reacciones tan profundas les causa el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cree que fue a Colima nada más a dar la vuelta? No, pues está checando qué está pasando en el país. Estuvo en Michoacán, estuvo en Colima, donde los dos gobernadores son de la famosa Alianza Federalista, famosa por el nombre. Ya no existe. Ya los desplazó Claudio Xicoténcatl González Guajardo. Entonces, pues ahí están. Eso es el gobernador de Colima. Caray, pues con todo respeto a los habitantes de Colima, hombre, no hay mejores cartas. Pero así se están jugando los temas políticos. El presidente dio un mensaje muy fuerte y ahí está entre líneas. El que quiera ver, que vea. Y el que quiera oír, que oiga. No va a regañar, es cierto, pero con su sola presencia impone el presidente de México. Así es que la campaña negra está cantada. El BOA siempre ha existido. Se descaran, se van a descarar más. Y así debe ser, descarados de una vez, para saber por quién votamos cada quien. Amigas y amigos, están informadas, informados. Nos vemos en la próxima, ¿les parece? Órale pues.